Caminando de Brisas del Sur a Sierra Morena. Acompáñame a esta caminata. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Silvita nuevamente. Acompáñanos a esta caminata desde Brisas del Sur hasta la cancha de Sierra Morena. Quiero contarles que este camino es algo solo, algo solito. Por acá siempre pasamos, bueno, por lo menos yo paso a dejar mi nietecita al kinder porque por acá está cerca. Entonces, pero sí es bastante solo este lugar. Vamos a la cancha a desestresarnos un poco porque en la casa no se soporta el calor, las temperaturas están muy altas. Y bueno, llegó mi esposo de trabajar y me dijo, no, vámonos a caminar porque afuera está más fresco. Y obviamente afuera estaba bastante fresco a comparación de la casa. Aquí pues ya vamos llegando a la cancha, ya solo caminamos un poquito y la cancha está cerquita del kinder. Miren amigos, por acá hay una cuestecita. Todos estos árboles hacen que el ambiente pues se sienta bastante fresco. Nosotros ya tenemos 24 años de vivir en esta colonia y hemos visto muchos cambios que han surgido. Por lo menos en esta cancha, antes era pues la cancha polvosa, le decíamos, porque solo era puro polvo. Y miren, ahora han construido, han hecho todos estos, han puesto todas estas cuestiones para hacer ejercicio. Y esta es la otra cancha, que esta sí pues está lo que es. Así era antes la otra, como está esta, y ahora pues la han renovado. Y miren amigos, pues yo no pierdo tiempo, yo aquí moviendo mi cuerpecito porque cae bien moverlo de vez en cuando. Y aquí están estos instrumentos para hacer ejercicio. Miren mi esposo, qué velocidad agarró ahí. Era un rayo y también mi nietecita. Aquí estamos intentando con esta otra máquina de hacer ejercicio. Y miren, esto estaba algo duro, pero como podía, pues le movía esa cuestión yo. Y por ahí estábamos, no crean que de algo doliente. Y aquí ya bajamos pues a la otra cancha. Esta sí es polvosa. Y miren, por allá se ve la colonia de Sierra. Y aquí hay bastantes arbolitos. Está muy bonito, amigos, para venir en la mañana o en la tarde cuando está bien fresco a dar unas cuantas vueltas a esta cancha. Y bueno amigos, por acá les dejo este video. Gracias por ver y llegar hasta el final. Si no estás conmigo, suscríbete y regálame un like.